esta pelea entre conductores de la ruta 13 y 14 de San Salvador, solo por sobrepasar la vía, y la disputa de pasajeros fue divulgada esta semana en redes sociales. Hoy, ambos conductores fueron citados a la Inspectoría General del Viceministerio de Transporte, junto a directivos de la ruta, para explicar la situación. Al salir de la audiencia, no quisieron dar explicaciones públicas. No, una sería una oportunidad para explicarle a la gente qué fue lo que ocurrió. Y vienen los otros señores, ahí están adentro. Uno espera la sanción de la ruta, otro recibió una esquela por no tener permisos ni licencia para conducir. Aparte, fue despedido del trabajo. Directivos de la ruta, tras dar las disculpas públicas, reconocen el mal actuar de algunos conductores. La idea es que prestar un buen servicio, ¿va? Lastimosamente las asperezas, el cansancio a veces, o los problemas que salgan en la calle, que lastimosamente a veces no valoramos nosotros como seres humanos, ¿va? Se dan problemas de esta magnitud, pero de alguna manera pues lo que estamos buscando es buscar o corregir el problema, ¿va? Y pedirle disculpas al pueblo salvadoreño, ¿va? Más allá de eso, dejarles ver que ellos prestan un servicio a la población y los usuarios, digamos, no pueden ser arriesgados a este tipo de conductores. Este mal comportamiento de algunos conductores traerá repercusiones incluso para el propietario de las unidades. Este no es el primero ni el único caso que se ha dado a nivel nacional. Sin embargo, lo que se busca es que los conductores y los empresarios del transporte colectivo tomen más conciencia sobre la manera de comportarse ante los usuarios en las unidades del transporte colectivo. ¿Qué medidas de corrección se van a tomar de hoy en adelante? De alguna manera, pues capacitar un poco más a los trabajadores, y ahorita pues hay una sanción administrativa. Y que se cumpla el Reglamento General de Transporte, y que eso lo vamos a hacer a través de una inspección que se le va a diseñar a ambas rutas, en el cual se va a verificar todo su plan operativo, todo el servicio que presta. Entonces ahí, digamos, entran ya otros tipos de sanciones que ya se dan por parte de la Dirección General de Transporte. Este tipo de conductas y sanciones deja un precedente para hacer conciencia tanto a empresarios como a conductores del transporte colectivo de la necesidad de generar condiciones y cambio de modelo de servicio hacia los usuarios. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.